¿Cómo están? Yo soy Capi, espero anden de maravilla. Como vieron en ese poderoso título, el día de hoy vamos a ver un increíble movimiento de Rashford, esta estrella del Manchester United que sin duda la está haciendo totalmente increíble en este equipo. Está haciendo pases, tiros, goles, de todo, gambetas, y que por cierto el día de hoy vamos a aprender un increíble regate, movimiento, un skill de Rashford que sin duda te va a ayudar a llevarte a más de un solo rival. Así que cracks, espero estén apoyando con ese botón de like este increíble video. No olviden suscribirse, por supuesto, si es que no están suscritos, activando esa campanita. Y bueno cracks, sin más que decir, empecemos con este increíble video. Para comenzar con este movimiento, cracks, como ustedes habrán dado cuenta en el ejemplo de Rashford, él lo hace más o menos cerca de la banda. El primer movimiento que debemos de aplicar es estar 100% seguros que solamente hay un rival detrás de nosotros cuando vayamos corriendo tras el balón. Lo primero a hacer aquí es realizar una pequeña finta como especie de bicicleta, como haciéndole creer al rival de que vamos a ir en dirección hacia la portería. Pero al mismo tiempo lo que vamos a hacer es frenar justamente con la parte externa de nuestra pierna dominante el balón para hacer un pequeño cambio de dirección, frenarlo, hacer ese pequeño cambio brusco que sin duda desequilibre al rival. Lo segundo es ahora proteger el balón justamente con todo nuestro cuerpo e intentar dar la vuelta. Al momento de dar la vuelta y ya poder quedar frente al rival, en ese mismo momento vamos a dar otro pequeño movimiento como de finta. Vamos a hacer una pequeña bicicleta con nuestra pierna dominante, una bicicleta como que hacia afuera, que nuestro pie pase por enfrente del balón, algo así. Y por último, una vez que hicimos todos estos movimientos, sin duda el rival va a estar bastante enfurecido y va a ir tras nosotros ya por todas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente mover nuestro cuerpo hacia nuestro lado no dominante, como que vamos a hacer este movimiento. Nos movemos para hacerle creer al rival que vamos a salir en esa dirección, pero el pie dominante lo vamos a dejar bien cerca del balón para que después de que hagamos esta pequeña finta, este movimiento, vamos a darle un toque por el lado contrario al rival para que el balón pase a un lado de él y realizar un pequeño autopase. Y si unimos todos y cada uno de estos pasos, la jugada completa nos va a salir de esta forma. Un tip que te doy para esta jugada es que, por ejemplo, es importante al final para que de verdad te quedes con el balón. Como pudimos ver en el ejemplo de Rashford, lo que hace él es que, a pesar de que él hizo el movimiento muy rápido, le tocó un defensa bastante veloz y casi alcanza el balón. Pero aquí es donde entra la astucia, el colmillo, por así decirlo. Cuando hagamos el final de la jugada, si vemos que el rival nos puede alcanzar, lo que debemos de hacer es meter totalmente nuestro cuerpo, cubrir el balón con nuestra espalda para así quedarnos con el balón, ya que si el rival va con todo aquí, o una de dos, o nos hace una falta, nos empuja, entonces sin duda el balón se va a quedar con nosotros sí o sí. Y ya para finalizar, como lo hace Rashford, si te llega a salir otro rival, simplemente aplica una poderosa y efectiva que nunca falla elástica y llévate no solo a uno, sino inclusive a dos rivales. Too far, get to class.
making it a shooting star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Cracks, ¿cómo vieron este video? ¿A poco no es bastante bueno, bastante locochón, algo efectivo? Rashford sin duda se la sabe. Y así que espero que ustedes practiquen bien este movimiento. Recuerden dejar su comentario en la parte de acá abajo sobre qué les pareció el video, sobre qué próxima jugada quieren ver en este canal de algún jugador en específico o alguna jugada en concreto, a lo mejor la del Real Madrid contra el Atlético. Ay, ustedes déjenla aquí abajo, cracks, para nosotros más o menos investigarla y hacer un video especial para ustedes. Y cracks, quiero avisarles que al final de este video habrán 3 videos bastante poderosos, épicos, que sin duda se deben de chutar. Véanlos, aprendan esos skills porque no se los pueden perder para nada, para humillar a cualquiera en la cancha. Sin más que decir, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.